Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les acompañamos a esta hora en la tarde a la una en punto para traerles las informaciones más relevantes de este día jueves. Hoy, 22 de agosto del año 2019. Gracias por acompañarnos en este proyecto informativo de Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia. Iniciamos con la epidemia del dengue en Nicaragua porque se eleva a 12 la cifra de víctimas mortales que deja en nuestro país esta epidemia, de acuerdo a la información proporcionada por Rosario Murillo, vicepresidenta del país. A continuación, el siguiente reporte. Darío Noticias. Indiana González Avilés, de 31 años, es la nueva víctima fatal del dengue, lo que eleva la cifra a 12 muertes registradas en lo que va del año en Nicaragua. Según Rosario Murillo, vicepresidente del país, González Avilés era originaria de Honduras y tenía 3 meses de habitar en Jalapa. Ella se presentó el martes 20 de agosto a una clínica privada. Sin embargo, la mañana de ayer miércoles falleció. Murillo señaló que la víctima tenía triple nacionalidad: hondureña, estadounidense y nicaragüense, por lo que viajaba continuamente a los Estados Unidos, donde reside su padre, que es originario de Jalapa, mientras que su madre es originaria de Honduras. La mujer tenía 3 meses de estar en el país y al presentar fiebre alta, dolores musculares y vómitos, decidió buscar atención médica. En cuanto a los casos confirmados de dengue por día, este martes se registraron 157 y el pasado lunes 98. El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, del 11 al 17 de agosto, señala que hasta esa fecha se registraron 74.383 casos sospechosos y 3.552 casos positivos. Nicaragua continúa en el primer lugar como el país con más casos de dengue a nivel centroamericano. Le sigue Honduras con al menos 67.000 casos y 101 muertes, la tasa más alta de mortalidad en la región. Darío Noticias. En otro orden de noticias, el gobierno de Holanda ha congelado al menos 20 millones de dólares que representan los fondos para la construcción del hospital en Bilwi, en el Caribe Norte de nuestro país. Aquí el detalle. Darío Noticias. Holanda no entregará al régimen de Daniel Ortega los 18.4 millones de euros, un poco más de 20 millones de dólares, para la construcción del Hospital Regional del Caribe Norte en Bilwi. La Embajada de los Países Bajos Holanda explicó que la decisión de congelar la donación de dicho fondo se prorrogó para los próximos 3 años y reiteró su posición adoptada el año pasado
cuando anunció la medida mediante un comunicado de prensa. El Reino de los Países Bajos está preocupado por la violencia, represión, detenciones arbitrarias y la falta de libertades fundamentales en Nicaragua que ha venido ocurriendo desde el pasado 18 de abril, reiteró Holanda, en el que recordó que la decisión también se tomó debido a las quejas sobre la obstrucción y la grave demora en el acceso a la atención médica para los manifestantes en Nicaragua. El congelamiento es por un periodo de 3 años, respondió ayer a dicha embajada europea al consultársele sobre el vencimiento del último plazo. El desembolso quedaría congelado indefinidamente. El hospital de Bilwi tiene un costo de $82 millones, según informó Rosario Murillo, vicepresidente del país, el cual ahora se ejecutaría con fondos propios y un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESI. Darío Noticias. En otro orden de noticias, de acuerdo a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, capítulo Miami, más de 600 nicaragüenses han sido deportados de Estados Unidos. La mayoría de ellos habían salido del país producto de la persecución política de parte del gobierno de Nicaragua. Darío Noticias. Más de 600 nicaragüenses han sido deportados de Estados Unidos en los últimos 8 meses. En su mayoría, los casos están relacionados con personas que huyeron de Nicaragua por la represión y la persecución política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Roger Castaño, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, capítulo Miami. La CPDH ha tenido información sobre 5 deportaciones masivas. La de diciembre de 2018 fue de 163 nicaragüenses deportados. Al menos se han registrado 5 deportaciones con un número superior a los 100 casos cada una. El estado de Georgia es el que reporta mayor incidencia de deportación, seguido por Arizona, Mississippi y Texas. En cambio, asegura Avanza, los estados de Florida, California y algunos del norte en Estados Unidos se han mostrado más flexibles para no deportar a nicaragüenses. La CPDH logró reunirse el pasado mes con 25 detenidos solo en la cárcel de Stuart, Georgia. Actualmente la CPDH tiene 185 casos activos de inmigrantes nicaragüenses que han huido de Nicaragua en el contexto de las protestas. Avanza dijo que actualmente trabajan en la definición de cada estatus. Darío Noticias. Agradecemos a cada uno de ustedes por seguirse informando con nosotros. La autoridad del Gran Canal Interoceánico en nuestro país solamente en el primer semestre de este año ha recibido 13.62 millones de córdobas sin tener una oficina de operación en el país. Agregado a esto es que no brindan un informe en qué se ocupa esta cantidad de dinero que reciben de parte del presupuesto general de la República. Darío Noticias. En el primer semestre de este año, la autoridad del Gran Canal Interoceánico, que ni siquiera tiene una oficina de operación, ha recibido 13.62 millones de córdobas, el 50% del presupuesto que le fue asignado en medio de una severa escasez de dinero público, revela así el informe de ejecución presupuestaria de enero a junio del 2019. El reporte publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indica que este año se le asignó a dicha institución 7.24 millones de córdobas, de los cuales solo le quedan 13.63 millones de córdobas, dinero que hasta la fecha se desconoce en qué se invierte. En 6 años, desde el 2013, a la autoridad del Gran Canal se le ha dado 30.5 millones de córdobas correspondiente a gastos administrativos y pago de personal, cuyo uso final se desconoce. Por su parte, el ambientalista Jaime Inser Barquero expresó que desafortunadamente en el país todo se maneja discrecionalmente, cuando todas las instituciones del Estado que reciben dinero de presupuesto deberían de dar cuentas en qué se invierte. Inser dijo que la autoridad del Gran Canal debería actuar con seriedad si realmente estuviera interesada en atraer a inversionistas. El ambientalista considera que los inversionistas internacionales en el contexto actual no están interesados en invertir millones de dólares en un país con tanta inseguridad en todos los ámbitos de la vida de los nicaragüenses. Darío Noticias.
Luego del incidente registrado el pasado lunes, cuando 6 mujeres se fueron detenidas por pegar a calcomanías en la ciudad de Managua, ahora el grupo de feministas de nuestro país denuncia que han sido objeto de persecución de parte del gobierno de Daniel Ortega. Darío Noticias. Mirna Blandón lleva más de 10 años luchando por los derechos de las mujeres en Nicaragua. Afirma que la decisión de exigir igualdad entre hombres y mujeres le ha costado agresiones, arrestos y amenazas de muerte. Este lunes, Blandón fue llevada a prisión momentáneamente por las fuerzas de seguridad del Estado. Un atropello más del régimen, de la dictadura Ortega Murillo, porque efectivamente con esto pretenden, por un lado, amenazarnos a nosotras para no volver a salir. Dos, es como aleccionar a la ciudadanía para decirle, todo el que lo haga va a correr esta misma suerte. Las organizaciones de mujeres, como el Movimiento Feminista de Nicaragua, que dirige Mirna Blandón, aseguran que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene una política contra estas ONGs. Este régimen, este gobierno, nunca ha estado a favor de las mujeres. Entonces nosotras no venimos desde el 18 de abril haciendo nuestra demanda porque se respeten y se garanticen la vida y nuestros derechos. Para empezar, nuestra historia antecede al 18 de abril porque siempre hemos enfrentado a este y a otro gobierno. Sin embargo, algunos funcionarios, como el comandante de la Revolución Sandinista, Edén Pastora, asegura que las defensoras de las mujeres quieren crear el caos en el país. En Nicaragua se puede hacer todo lo que no se puede generar el caos. Lo que no se puede es hacer manifestaciones sin autorización de las autoridades. Lo que no se puede es violar la ley. Y estas creen de que aquí no hay ley, no hay orden, no hay disciplina, no hay nada. Mientras las organizaciones feministas advierten que el Estado no tiene políticas de igualdad de género, las autoridades aseguran que son respetuosas de los derechos de las mujeres. Darío Noticias. A este espacio queremos agregar la noticia internacional. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que ha estado enterado de las conversaciones que han mantenido el gobierno de Estados Unidos y la representación de Nicolás Maduro en Venezuela. Todo esto para lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder venezolano. Darío Noticias. Con la finalidad de buscar una salida a la crisis que persiste en el país, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el anuncio del presidente Donald Trump sobre encuentros de alto nivel con representantes de ambas administraciones. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías. El presidente interino del país, Juan Guaidó, entre tanto, confirmó este miércoles que estaba al tanto de esas reuniones y recalcó que demuestra la preocupación que tiene el gobierno en disputa. Yo entiendo que esté desesperado. Y Maduro, el usurpador, está tan desesperado y tan torpe que tuvo que salir del paso a lo que decían del conductor del programa de chisme de los miércoles para hacerse ver él, que era el que estaba en el proceso, y horas después lo desmienten y lo hacen caer en ridículo. En ese contexto, el analista político Gabriel Reyes, en entrevista con La Voz de América, aseguró que la suspensión por parte del oficialismo del diálogo entre la oposición y el gobierno está siendo sustituida por reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos con la finalidad de buscar acuerdos. Yo creo que han tratado de buscar en los Estados Unidos el interlocutor válido que garantice que las sanciones cuya efectividad están haciendo mella pueda ser reconsiderada. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Darío Noticias. Invitamos a mantenerse informado para ver estas y otras informaciones de último momento a través de nuestros micronoticieros en el transcurso de la tarde. Hasta aquí las noticias. Gracias por haberse informado con nosotros. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la universidad... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.